tener en cuenta en caso de no contar con un director, directora o equipo de dirección para el trabajo integrador final? Desde la dirección de grado podemos acompañar esa búsqueda una vez que el estudiante o la estudiante ha leído en detalle el reglamento de TIF que se encuentra en la página de la facultad en el sitio de la dirección de grado. Es importante esa lectura para de esta manera poder determinar la modalidad en la cual se va a trabajar, sea la de investigación, la de producción o la de reflexión de práctica, también determinado el tema y los objetivos. Con esos datos, modalidad, tema y objetivos, se puede enviar al mail de la dirección de grado, dirgrado@perio.unlp.edu.ar, y desde nuestra dirección enviaremos al mail de ese estudiante o de esa estudiante una serie de sugerencias de profesores o profesoras que puedan acompañar el proceso. Es importante tener en cuenta que ese vínculo, esa relación debe ser construida justamente desde el propio estudiante o desde la propia estudiante. Una vez entonces establecida esa relación y acordadas las pautas de la dirección, se puede trabajar el plan y una vez finalizado, realizar la entrega. También es importante tener en cuenta que se puede contar con un director o directora que sea externa a la facultad. Los requisitos son los mismos que para un profesor o profesora de nuestra facultad. Debe ser titular adjunto JTP de una universidad nacional y además, cuando se entregue el plan, adjuntar un currículum vitae de ese profesor o profesora.